Fíjate la evolución de los precios del pan en los últimos 10 años y nos pegamos un tiro, lamentablemente. Mira, 2009, 6 pesos valía. 6 pesos con 17 centavos. 2011, 9,56. 2013, 17,40. Mira cómo sube. 2015, 25 pesos. De 2015, en estos últimos años. Correcto. De 25 a 100. De 25 a 90/100. Otra en vez. El medio, 45,70 en el año 2017. Total, 1.520% en los últimos 10 años. Siempre pregunto, ¿tu salario, sí, nuestro salario, subió 1.500% en los últimos 10 años? Hacé la cuenta, compará y te vas a dar cuenta que de ninguna manera. Por la suba de las tarifas y bueno, de todos los insumos que utilizamos. Ya en Buenos Aires ya está 100 pesos el kilo y en Buenos Aires, en Córdoba ya se va a empezar a implementar en estos días. Aquí en su negocio, el kilo de pan francés, por ejemplo, ¿cuánto cuesta hoy? 75 pesos. Todavía lo estamos manteniendo, pero bueno, ya no se puede más. Cuando mencionó los insumos, pensamos en primera instancia seguramente la harina. Y luego, ¿qué otro tipo de elementos usted requiere para poder elaborarlo? Y margarina, dulce de leche, que es lo más fundamental que utilizamos, la levadura, los aditivos que se utilizan. Y lamentablemente, bueno, todo sube. Inclusive el sueldo de los empleados también. Y... pensando en el servicio, por ejemplo, el gas que usted utiliza para hornear los panes, los distintos productos que se elaboran, ¿ha interferido o ha aumentado su consumo, lo que usted mes a mes utiliza, o es el costo del servicio? No, es el costo del servicio, porque la boleta anterior vino un monto y hoy, este mes, ya viene casi 3.000 pesos más de ese monto. ¿Y usted el consumo siempre mantiene la misma línea? El consumo es el mismo siempre. Por más que ahora en invierno se puede utilizar un poquito más, pero tampoco hace a la relevancia eso. Es el costo. Generalmente se manejan con lo que a ellos les alcanza, ¿me entendés? Por ahí, bueno, un fin de semana vos notás el incremento. El cliente se da un gustito más. Entonces consume un poquito más. Generalmente, sábado, domingo mayormente, donde se juntan en familia y vos ves un poquito más de consumo. Pero generalmente es lo mismo todos los días. Ha aumentado levemente en nuestro caso, pero capaz que se analiza aumentarlo nuevamente. 65 el kilo, tenemos en tira y bollito, diferentes variedades, pero todo el mismo precio. ¿Cuáles han sido los motivos por los cuales ustedes han tenido que modificar el precio? Insumos, en la harina, ha aumentado la bolsa de harina, las grasas y después también los demás ingredientes también han aumentado, cada uno con su relativo aumento, pero la mayoría han aumentado. Nosotros en nuestro caso hemos comenzado a usar más equilibradamente los servicios, no desperdiciarlos tanto, cosa de que el gasto también no aumente aún más, pero sí los precios han subido. Y la mayoría viene así, ¿no? Viene con un cierto monto de dinero y compra lo que le alcance. Le duele, obviamente, porque la cantidad disminuye, pero vienen casi siempre con el mismo dinero. No aumenta la cantidad de consumo, digamos.